En una nueva emisión de Lazos de Sangre, Boris Izagui representó un archivo especial en el que desvelaba los secretos de la Jet Set Marbelli. Por esta razón, no podían faltar personajes tan sonados como Isabel Pantoja o Carmen Ordóñez. En esta ocasión, no vamos a centrarnos precisamente en cómo vivían las que fueron esposas de Paquirri, sino más bien en un detalle que no pasó por alto para los telespectadores de televisión española. En concreto, cuando el presentador de televisión dio luz verde al caso Malaya, que llevó a la cantante de copla y rancheras andaluza a permanecer dos años en la cárcel por blanqueo de capitales, dio lugar a una de las reacciones más controvertidas de la noche. La alegría de Fran Rivera al ver las imágenes que presuponen el momento más difícil para la intérprete de Así fue. Lo cierto es que el torero nacido en Madrid no ocultó que las penas de la madre de Kiko Rivera le traen alivio en su pesar con ella y advirtió frente a las cámaras de RTV que se debía tener más cuidado con nombrarla mucho, pues podría significar atraer a la mala suerte. Pero el momento que desató la verdadera polémica en el plató fue cuando intervino Rosa Villacastín para desvelar un relato que ni el propio Diestro conocía en alusión al fallecimiento de su madre, Carmina Ordóñez, quien partió de este mundo el pasado 23 de julio de 2004. El día que muere Carmen Ordóñez, le dije a Julián Muñoz que había muerto y ella, Isabel Pantoja, dijo, bueno, sabré yo de esa y le dije eres mala como un rayo Tras estas palabras la periodista nacida en Ávila confesó una particular charla que había tenido con el entonces novio de la artista de fama internacional Julián Muñoz sobre la trágica e inminente partida física de su amiga Pero cuando escuchó a la reina de la copla hablar con cierto desprecio de la socialité sevillana le apostilló su opinión sobre ella OMG. Finalmente, podemos decir que no solo Rosa Villacastina arremetió contra Isabel Pantoja al señalar que es la persona más mala que he conocido. Trae desgracias por dónde va, sino que Fran Rivera hizo lo propio al culminar lazos de sangre con la siguiente frase en honor a la segunda esposa de su padre. Los que la conocen saben lo que había, ha fulminado a todo el que estaba al lado.